Hola, yo podría ir directo a esta película, pero antes, ¿por qué no conoces a algunos de los personajes? Este es el amor. El amor ama ver películas de amor en su cuarto. Esta es la alegría. La alegría siempre está feliz y riéndose de todo. Este es el miedo. El miedo nunca consigue tomar una decisión concreta, pues siempre cree que va a errar. Esta es la lujuria. La lujuria le gusta las ropas caras y los mejores perfumes. Esta es la envidia. La envidia está siempre tratando de imitar o seguir a alguien. Esta es la locura. No tengo mucho que decir sobre ella. Solo que es loca. Esta es la ira. La ira siempre está de mal humor. Vea eso. Y esta es la tristeza. Cuentan que una vez se reunieron en algún lugar de la tierra todos los sentimientos de los seres humanos. Cuando la tristeza había bostezado por la tercera vez, la locura, como siempre loca, les propuso: Vamos a jugar el escondite. Es un juego en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 30. Y cuando yo achare esta persona, ella tiene que ficar en mi lugar. Me golpeó. Y en mi outfit. Ay, no, usted que me... ¡Ay! Por el amor de Dios, ¿te va a contar o qué? Sí, yo voy. Espere un poco. ¿Todo bien? ¡30! ¿No tenía lugar mejor para esconderse? Yo estoy muy triste para procurar un lugar mejor. Tengo otros para buscar. Mírate, miedo. Siempre en medio del camino. No sabes si debe proseguir o regresar. Por ahora prefiero quedarse aquí. Todo bien. Ahora faltan solo 3 más. ¿Por qué tanta demora? ¡Qué infierno! ¡Ajá! Bueno, bueno. No tiene que decirme nada. Sabía que había oído alguna cosa. ¿Eres tú, Alegría? Sí, soy yo. ¿Ya había visto eso? Ah, sí, sí. Muy interesante, ¿no? Después de mucho buscar, la locura terminó encontrando el amor. Come.
Fue difícil, pero finalmente te encontré. Finalmente. No, no tengas miedo. Mis ojos. Cálmese, yo te cuidaré. Pero es por eso que no podríamos dar nacer. En el último día de los sentimientos de la tierra, ellos hicieron cada persona sentir el más fuerte sentimiento para nunca caer en el olvido. Y funcionó.